Yo creo en la presencia de la alcaldesa de Onil, Umi Gui, y de la presidenta del Centro Instructivo Musical de Onil, Merce Mira, que les dirigirán unas breves palabras. Hola, bona nit a tots. Moltes gràcies a tots els assistents per haver vingut a escoltar aquesta vespre de diumenge este magnífic concert de música festera que esperem que vos estigui agradant. Per un especial, una salutació a la família d'Octavio en un dia molt especial en el que el Centre Instructiu Musical crec que de justa forma va a rendir homenatge a un dels seus músics més il·lustres i directors. Potser la majoria dels que esteu ací recordeu que l'any passat vam fer un xicotet homenatge com el d'avui a Paco el Mocho. Paco és un dels altres músics il·lustres que gràcies a ell la banda és avui la que és. En aquell dia quan vam anar el meu company Nacho i jo a visitar-lo i a dir-li que li volíem fer l'homenatge, estava molt agraït, però ell dia que se li havia quedat l'espineta que a Octavio no se li havia fet mai ningú homenatge. Que ell era realment el que s'ho mereixia per la seva incansable labor de formació de músics i de direcció. Octavio va ser 38 anys director. Es diu molt ràpid, però costa molt de passar aquests anys en el període de temps que va ser inclòs a una guerra, inclòs sense mitjos com les que hi ha avui en dia. Per tant, ens va quedar aquesta espineta a nosaltres també en la ment i crec que aquest reconeixement de passar a dir-se al concert de música festera a Octavio Quilis era el nostre graner d'arena a aquest músic tan il·lustre que avui el Centre Instructiu Musical som els que som gràcies a ell. Moltes gràcies a l'Ajuntament per haver fet seua també aquesta iniciativa, però com la majoria no el vam conèixer a Octavio perquè n'hi ha la bonica casualitat que enguany fa 50 anys que va morir, hem convidat a Salvador Vidal, que el va conèixer bé, que ell ens farà una breu ressenya d'Octavio. Gràcies. Buenas noches, señoras y señores. Si yo tuviera que hablar bien de Octavio, con mi violín lo haría un poco mejor. Pero sí, de palabra, si hay alguna cosa que no me guste, lo siento. Por mi edad avanzada y como músico que conocí a don Octavio Quilis desde mi niñez, el CIMO, en el que participé durante 41 años, me ha solicitado les exponga algunas secuencias de su interesante trayectoria musical. Octavio era de un carácter perfeccionista, meticuloso, sencillo, perseverante, pero siempre respetuoso. Siempre trató amablemente a sus músicos, por lo que fue respetado como director, aparte de sus virtudes que tenía. Fue un gran músico fuera de serie, pianista destacado, oído perfecto para la afinación, porque si algún músico tenía el instrumento un poco desafinado, automáticamente diría, fulanito, instrumento que no va. Entonces era perfecto. Tenía una técnica de improvisación natural y las interpretaciones procuraba que fueran perfectas, como hoy en día las bandas de hoy, de aquí mismo, vemos que las son perfectas. Era muy riguroso en los uniformes, había que ir bien abrochado, formación tipo militar, en fin, lo que se dice ser un artista, que tiene sus particularidades. Colaboraba con él Rafael Miró, que era violinista, y entre él, el piano, y Rafael, el violín, pues daban algunos conciertos que la gente las disfrutaba. Nosotros también. Entonces nos daban clases a unos pocos, unos 8, 10 o 12 niños, entre 6 y 8 años empezamos, y nos enseñaron, Rafael Miró concretamente con el violín, Octavio con el piano, armonía y composición, en fin, teoría de la música. Entonces nosotros no estábamos en la banda, pero cuando llegábamos a los 15 años aproximadamente, ya entramos y nos fuimos enseñando. Les hablo de esta forma, pues, como era él, porque las demás virtudes ya las ha explicado este otro compañero. En este caso,
voy a contarles alguna anécdota, algunas que me acuerdo mucho, porque hicieron huella en mí. Antes de la Guerra Civil Española, solían haber venir unas compañías que se llamaban varietes, que algunos quizá se han visto esto de Sarita Montiel y demás, verán ustedes que eran cositas así. Salía una que cantaba, un chistoso que contaba chistes, algunos que se atrevían con algo de zarzuela, en fin. Pero todos cuando venían al pueblo, entonces se ponían en contacto con Octavio, porque era la persona que musicalmente era a quien tenía que ver. Él, como era de esa forma, a ver ustedes qué es lo que quieren, porque yo les acompañaré en el piano. Bueno, a lo mejor decía una, yo la horchatera valenciana. Hola, pues cuatro acordes, estupendo, hala. Y los acompañaban todos. Pues en una de estas ocasiones, yo tendría sobre 8 años, y mis compañeros, Amando, Alfonso, Pepito, Quitranera, en fin, íbamos jugando por allí. Y vino aquí una artista que algunos quizás lo habrán oído nombrar, la Niña de la Puebla, que cantaba Los Campanilleros. Esa chica, primero era chica, pero yo creo que de vieja ya, que ya terminó de cantar, aún cantaba Los Campanilleros. O sea que fue de fama, digamos, en toda España. Pues él pues, también los invitaba y tal. Nosotros vimos que estaba con ella, con su marido, que le acompañaba la guitarra, y estaba pues hablando de tal, que los músicos, ellos se preocupaban de enseñar, estaba Rafael Miró y él. Nosotros los chiquillos nos acercamos a verlo, che, pues esta señora toda de negro, enjuta ella, y gafas negras, y es que estaba ciega la señora aquella. Pues entonces Octavio dice, nos ve y dice, ven. Estaba en el bar que hay al lado del Teatro Cervantes, que había. Me hace así con la mano y digo, ya está, ya nos la hemos cargado. Entramos, dice, ¿sabéis esta señora quién es? Nosotros no, pues es una artista muy conocida en toda España. Y nos dijo que era eso, que era la Niña de la Puebla, que cantaba Los Campanilleros. Pero yo le digo que nosotros también estamos enseñando a mucha gente que queremos que la banda suba. Dice, a ver, Salvauret. Yo era Salvauret de la Comare, que con orgullo he llevado siempre ese apodo, porque la Comare era mi madre. Bueno, dice, ¿qué es música? Y yo le contesto, música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Y dice, ve usted, como tenemos también buenos músicos para más adelante. Hala, muy bien, ¿no? Aquello, dice, bueno, a mí me dio ese susto y tal, pero desde entonces, música es el arte de bien combinar los sonidos del tiempo, no se me ha olvidado. Aún lo tengo aquí y han pasado 80 y tantos años. En otra ocasión pasaron ya algunos, esto es otra anécdota, ya tenía yo unos 15, 16, hasta quizás 17 años. Y entonces vino aquí una bailarina de música clásica, pero española, que era general, bailaba cosas de Albéniz, Granada, etc. Era Rosario, que después hizo tándem con Antonio, que era Rosario y Antonio, que hicieron películas y todo. Pero entonces vino ella como primera figura. Y ahora esta señora llevaba su pianista profesional, un profesional, que todo lo tocan bien. Total, que este señor y Octavio hablaron tal, y dice Octavio, oye, ¿por qué mañana no damos un concierto privado en mi casa? Yo ya haré que vengan algunos compañeros y demás. Nos citó a 5 o 6 de nosotros que estudiamos el violín y el cello, que entonces no habían tantos violines y cellos por ahí, porque claro, eso hace algunos años ya. Seguro que algunos no os acordáis. Bueno, pues dice, de acuerdo. Y ya cuando fuimos a su casa, ya tenía él puesto las sillitas todos como si fuéramos a ver íbamos a oír un concierto. La haremos un concierto a 4 manos de piano. Bueno, magnífico. Y tocaron algunas cosas, unas cosas las conocíamos, otras menos. Pero cuando tocó la última pieza, la tocaron los dos, la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, allí nos quedamos todos
Bueno, había momentos porque esta rapsodia tenía unos momentos de mucho, muy, muy fuerte y fortísimo. Yo digo, el piano lo rompen, los pipa. Y llegaba a otros momentos y digo, ahora estamos a punto de tocar el cielo porque era tan suave y tan fino. Total, que de aquello tampoco se me ha olvidado. Era así. Y tenía también sus caprichos. Hizo unos manuscritos de marchas de procesión de la banda, escritos de una forma que aquello mejor que en la imprenta. Además, es que dice que se entretenía con eso. Yo parece que le he dado algo de eso.